Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? Me habéis visto por aquí en el off the record ese que no lo había controlado hoy, porque el melón, para entrar, después decir a la gente que yo soy un punto de demás. Primero que lo hago porque lo primero que quiero hacer es que la gente esté atenta, para que no tengáis que esperar que yo empiece a charlar, que si llegáis tarde, porque yo me pongo en el lugar desde el frente, o sea, decir, si dice y media, apóntame los 25, pero mientras le estaba dando, fallaba el soporte este, no sé qué pasaba. Pero bueno, gracias por estar por aquí, buenas tardes. Último stream de la semana en cuanto a lo que es de una viernes, mañana no estoy aquí. Y bueno, espero que hoy os vaya a gusto con el stream que voy a hacer. No va a ser un stream muy largo. Pero bueno, os dije ayer que iba a contar cositas de informaciones del Madrid y demás, lo que tengo contestado y cosas que no. Pero os voy a decir fecha, incluso de presentaciones, temas de la gira. Cifras, os voy a hablar un poquito de todo, ¿vale? En el vídeo que voy a hacer, antes que nada, saludo a la gente que estoy por aquí, aunque llegué temprano, no temprano, no, tarde. He visto que está por aquí Beleandra, siempre, bienvenida. ¿Qué tal? Corazón, mi capitán. Mañana nos vemos, wow, mañana nos vemos, no, lo he dicho veces. Que no pase nada mañana, por Dios, que esté bien todo el mundo. Carmar, bienvenido, Morón, Vapesiano, grande, Xavi, Juanito, Eduard, Juanillo Lorenzo, que está por aquí también. Está en la clínica del doctor Ripoll. Mira, pues disfruta de lo que está allí. Ya que está allí. Pásalo bien. Buenas a Rafita también. Buenas tardes, Juanita Andarugo. Vamos a por Couto. ¿Cómo? ¿Por Couto? Ya os digo yo que no. Karl Marx dice que calor hace en el norte de España. Aquí estoy viviendo ahora. Estoy viviendo 20 grados. Ya más o menos va pasando lo que es el frío. Ya va llegando el veranito que todo el mundo está esperando, toda la samería, estas cosas. Por lo menos en el ámbito del madridismo, ¿no? De la gente del Madrid. Que voy a hablar del Madrid. Ya sabe que últimamente, vamos, ya dije ayer que no voy a hablar todos los días del Madrid, no voy a hacer todos los directos de streaming, de informaciones. Pero bueno, hoy va a ser solo de información. Me hablo un poquito con vosotros ahora. Hago el vídeo y Desconnection in Miami, ¿vale? No en Miami, en Cádiz, ¿qué coño? Ahora será yo en Miami. Saludos también a Marco Pola, a Michel, bienvenidos. Castar también está aquí, Javi Maganegra, Juanita Andaluz dice que sale. Semana Santa pasa por agua. Eso parece. Está fatal, Melón. Está fatal, yo no sé qué pasarme a mí. Ya van dos veces que me ha fallado, pero bueno, espero que no me falle en el vídeo. Espero que no me falle en el vídeo. Porque está el melón talambana. Últimamente han querido poner cosas nuevas, de mejora, de alerta, de tal. Yo lo tengo todo configurado como lo tenía antes. Creo que está bien. Vamos a dar las gracias a los del pasado, aunque ya no estén aquí. Siempre lo mismo. Pero bueno, saludar a Jesús David Corró, Freixenet, Coyuco, bueno, y los que estén entrando. Vale, me voy a dedicar directamente hoy a hablar de las informaciones que tengo. Me voy a explicar el tuit de ayer, que puse un tuit y ayer estuve haciendo póker. Tenía que contrastar ciertas cosas, había contrastado algo, todo no. Pero como mañana no puedo hacer streaming. Y el sábado haré, pero no voy a hacer, vamos, no voy a hacer esperar tanto, ¿no? Porque sé que la gente está muy, muy impaciente, ¿no? Con la Samariana del Madrid, de que quién va a venir, quién va a llegar, quién se va a ir. Quién puede salir, quién va a renovar, yo os voy a contar todo, todo lo que tengo, y Dios dirá dónde queda el vídeo del 21 de marzo de 2024, que se va a grabar a partir de dentro de 4 o 5 minutos. Siempre te guanan, gracias por estar por aquí, bienvenido, los clásicos, vosotros, los grandes, todos siempre lo digo, Guten Tag, señor Reyes en Europa. Ya os digo, lo de Mbappé ayer Fabricio Romano ya comentó de que está todo prácticamente una firma. Yo ya os digo que lo de señor Mbappé, por mucho que digan los François Gallardo de turno, Maroto en su momento, José Félix Díaz, todos los compañeros que me decían que no iba a venir nunca al Madrid o que iba a venir, que no sé, que no sé cuánto. Esto se quedó firmado la última semana de enero. El compromiso está ahí. Ya es verdad que había un avance en los derechos de imagen. Os voy a contar lo que hay. Cambia. Cambia respecto a la cifra que yo di, cambia, no pasa nada, yo lo digo. Había una cosa a hablar, luego se negocia otra, y al final, pues, donde todo el mundo pueda respirar y vive bien, y todo el mundo come tranquilo, y que haya comida para todo el mundo, y que todo el mundo esté contento,
todo lo demás, pero ya todo está visto para la sentencia y simplemente esperando a que acabe la temporada, que justo acabe, pasar lo de Mbappé. Al igual que lo de Davy, Lloro y lo de Enrique, ya lo sabéis. Pero ahora os voy a explicar. Bonito Andaluz dice que anda que esa foto, el man por el tema. Mira, yo de esa gente ya he visto muchos streaming hoy hablando de ese tema. Y yo no voy a ser repetitivo y os voy a poner con lo mismo. Yo a mi foto me importa un carajo lo que diga el foto. Me importa un carajo la Liga Española, sinceramente, quitando que sea Real Madrid. Es una cosa corrupta, una cosa que no tiene sentido lo que está pasando ahora. Rubiales se queda en Punta Cana, ahora sí llega. No sabemos si tendrá que declarar o no. Lo de Xavi, dos partidos. El Madrid dice que tiene que pitarle tres. O sea, que ponerle tres para que no vaya al Clásico. Y el Barça dice que con uno tiene bastante. Es lo que pasa cuando hay parones de selecciones. Hablan muchas tonterías, muchas pamplinas, muchas gilipolleces. Hay que llenar las parrillas. Y yo, pues bueno, ayer, por ejemplo, como no tenía nada que hacer, pues me puse a hacer pocket. O sea, hoy tengo algo, sí. Pero como luego tengo cosas que tengo que hacer, bueno, tengo que hacer, ¿no? Que quiero estar concentrado, que mañana tengo un torneo de póker, que para mí siempre un torneo de póker en vivo de dos días es importante. Y hoy toca jugar póker, pero igual yo no voy a ponerme aquí si me da, porque voy a jugar bastantes mesas y es una locura ponerme aquí con todo, no puedo hablar con vosotros y no lo voy a hacer. Igual, aparte sé que cuando me ponga a hacer póker bajo los números. Y eso es una cosa que tengo que mirar, porque yo tengo que mirar también el tema de la densidad de los anuncios, el tema de la consumición, de las... O sea, todos los que me robáis anuncios que no me veis, me seguís puteando. No sepáis. Si hay alguno que otro que haga chao anuncio, me jode. Pero bueno, vamos a hacerle. Foto está muy nervioso con su brillada de mamarracho. O sea, déjalo. Si él tiene su cortijito. ¿No? Pero vamos, que el que le lanza el agua es Ciro López. Que esa persona también me falta a mí. O sea que... Tal para cual, cada uno sus intereses, pero bueno, al final uno es más madridista que otro, claro, eso sí. Vamos, para adelante. No habla eso, bien, Raúl, está quitando los mensajes, no habla de cosas que... Es que no... ¿Para qué? ¿Se debe arreglar algo por hablar de fotos? Yo no, desde luego, y ustedes creo que tampoco. O sea... Y te va lo mismo. Por mucho que digamos, esta liga va a seguir siendo la misma y si en el Madrid se muere. Pero, hijo, estamos en España, no nos queda otra que aguantar. Saluda a Bea Fernández, que está por aquí. Bienvenida. No tengo ningún follower que saludar en ningún... Se suscriptor, no, nada. Ayer, una suscripción ayer... Estamos en reservas totales y absolutas en la coyota. Vamos, da igual. No hay problema. Este mes sé que este mes es flojo y va a ser flojo, o sea que no... Es verdad que estuve una semana fuera, es verdad que la semana que viene me voy a Madrid, aunque me voy en abril, o sea, me voy dentro de lo que es abril. Intentaré demasiado lo que pueda. Y nada, que sin problema alguno. Lo digo porque después tú dices, está ahí los revisores diciendo si este tío dice la suscripción o no dice nada, porque no dice nada. Pues seguro que no te van a caer. Saludad a Uru, Ferran y bueno, Leandro, a ver, te debía correr una cosa, corazón mío. No es creador de contenido Fouto. Fouto es un representante de la liga, periodista, sector arbitral, paso de corte a cope, pero es un tío que a mí no me va a dar la gana de hablar hoy de... No. Hoy vamos a hablar del Madrid, de la Samariana. Y de la información que tengo yo. Ya luego estaré un ratito aquí, pero vamos, como muy tarde a las 5:30, 6:15, cortaré, ¿vale? Salvo que el directo vaya bien. Si va bien, pues a lo mejor tiro un poco más el chicle, ¿vale? Pero bueno, eso, así es. Raúl, tampoco borre todos los mensajes, hijo mío. Que están hablando de una cosa de confianza, hombre. Maga, eso Ricardo ahora está bien. El pariente de Fouto fue el presidente del Murcia y de la cárcel. Claro. Don Pepe Fouto. Del Mérida fue. Del Mérida, Ricardo. Vamos, tío, Raúl, no sé tampoco tan exagerado en los van, ¿vale? Cuando hablen de Mendy, eso sí. Cuando hablen de Mendy, sí corta el... Oli, buenas tardes.
Cello, ¿qué tal? Muy buenas, Nena Foster. Saludos a Charo, a Rafa, que están por aquí también. Jorge Quirante, buenas tardes. Jorge Quirante, no Sergio Quirante, ¿eh? No sé si será pariente de Sergio Quirante. Ese madridista. Madridista de la zona, ¿eh? Mérida, Mérida, sí, el Federer Mérida. Pepe Fouto. También tenía sus seis manejes, pero bueno. Hay que llenar los contenidos, hay que llenar la televisión. Ahora se va a hablar bastante de lo de Vinicius, que hay que hablar, evidentemente, lo del tema del muérete. Ahora compararlo con lo del Madrid antaño, que si Luis Enrique, tu padre era Munique, lo de Piqué. Hay cosas que yo no estoy de acuerdo ni aunque la diga el madridismo, pero bueno, al final son cosas normales. Son cosas que en el mundo del fútbol tienen que existir. Ahora lo de desearle la muerte a una persona, no, piché. Otra cosa es que él te provoque que tú le digas eso. Y a lo mejor tú un caliente le digas, vete al carajo y te muere ya y te hunde ya en la miseria. Que no son formas. Pero bueno, ahora si no te lo provocan, creo que también es inadmisible. Creo que Vinicius hay veces que la caga, sí. Pero la cagan 10.000 veces más la gente de fuera. Que son bárbaros. Yo digo que son bárbaros aquí en España. Pues en Europa no pasa. Bueno, no pasa. Otro día lo del Lazy que vi yo fue un calentón. Pero bueno, ya está. Jorge, no tengo nada que ver con Sergio, ¿no? Sergio, sí, pues quédate para ver el vídeo que te voy a decir ahora. Porque el vídeo que a ver, no es ilusionar, es la verdad. Lo que voy a contar, la verdad, es lo que yo tengo. Que suele ser acertado, ¿eh? Y siempre lo diré, yo fui el primero que dije lo de Mbappé. Yo. O sea, en 2022, cuando todo el mundo estaba daba por hecho que Mbappé ya no iba a venir nunca al Madrid, llegué yo con una linternita a darle luz a la gente. Y alguno por ahí dice que yo me lo he inventado todo. Bueno, hijo, pues nada. Allá cada uno. Es verdad que las cosas pueden cambiar, avanzar y demás, pero la no renovación de Mbappé, el primero que os lo contó fui yo. Todos los que han hecho odio de una cosa que era supuesta mentira, esa gente van a tener que pasar por el estrado fiscal y demás para que digan la cantidad de improperios que me han dicho a mí, que me han amenazado a mí por privado y a mi gente. Y si no, apagado, como Dani Alves, que por cierto no ha pagado. No ha pagado Pai Pai, otra noche allí en la cárcel. Pero vamos, que son cosas que se hablan más de fútbol porque es que no hay otra cosa. Mañana juega España con Colombia y se juega la Eurocalificación, o sea, la repesca. Partidos que a mí, la verdad, tampoco me llenan mucho. Otra cosa es lo del sábado. El sábado voy a ver los dos partidos, Inglaterra-Brasil y, por supuesto, Francia-Alemania. Mañana de España-Colombia, pues igual un torneo de póker, lo seguiré, pero tampoco le voy a echar mucha cuenta. No me diga este anti-español, no me llama la atención España, ¿qué quiere que os diga? Ojalá lleguemos lejos. Y ojalá le ganemos a Francia, Inglaterra, Alemania, a Croacia, a Italia, a todo. Pero me da que de cuarto, chao, me da. Ojalá me equivoqué, pero bueno, no se puede ganar siempre, coño. Es lo que toca ahora. Vea, coño, hay gente que no te quiere y aunque tenga razón en cosas, no te la van a dar. No, yo lo sé, vea, eso. Pero eso es, vamos. Eso es el principio del fin de la gente. En fin, ahora voy a hablar de eso en el vídeo de la San Mariana. Va a ser un vídeo de 20, 25 minutos más o menos. Y luego, pues, me iré, aunque saludaré a la gente que llegue ahora más tarde y demás, que cogáis sitio. Como dice Charo, soy intercesión. Soy español, evidentemente, yo creo que en España. Pero no me representa lo que hay ahí. Ahora mismo la federación corrompía por todos lados. En Rubiales y sus manos derecha e izquierda están presos, están detenidos ahora. Y Rubiales allí de vacaciones o de trabajo, o yo qué sé, vaya a asustar, ¿sabes? ¿Qué coño está haciendo Rubiales allí? Pero bueno. En fin, Carl, que no miente, que diga lo que quiera, un huevo, una hueza, te dará su castigo. Te tiene mucha envidia por saber cosas, tener su contacto y por ser un visionario. Hay gente que se ha pasado bastante. Y gracias por los ánimos, yo estoy de puta madre, profe. Mason Revolution, buenas tardes. Bueno, profe Sergio también. Sergio, profe Sergio está aquí. Juanma 4724, bienvenido. Morón, ¿qué tal? ¿Se sabe algo de la oferta de Rodrigo? He visto algo que ha comentado Strangi, a mí no me consta. Yo os cuento lo que yo tengo. Yo respeto lo que digan otros compañeros. Yo hay cosas que no tengo. Yo sé que el United quiere a Vinicius. Eso sí lo sé. Pero voy a hablar, voy a contarlo todo y ya me pregunté lo que sé. Yo intento responder lo máximo. ¿Vale? Saludo a la Ángel Cova. Buena la España de Rubiales. Qué vergüenza, de verdad. Buenas tardes, picha. Pero dice Rubí que vuelve el 6 de abril. ¿Alguien se lo cree? No sé. No sé,
No sé, yo ya dije que... Yo creo que sí volverá, creo. Sí, es verdad que no tiene nada que esconder. Si es verdad que no tiene nada que esconder, que eso se lo cree un palomo antes que otro, pues volverá. Y si no, pues pasará cualquier cosa. Y a Robinho. A Robinho le han metido ahora 9 años de cárcel por una violación en Italia. Y estaba en Brasil. Y no volvió a Italia porque le iban a empapelar. Por fin la empapelan en Brasil. Dani Alves, sin embargo, paga al padre. Hoy no. Mañana, quizás. Y fuera. Están diciendo por ahí que el Getafe podría ficharlo. No sé cómo. Como agente libre. Pero vamos, ni idea. Más si esta es una ciudad fea. Yo estaba en Londres, Brighton, condado de fuera de Londres. Londres a mí me gusta, lo que pasa que es muy cara la vida, piche. Y la comida es hasta luego, Lucas. Menos el pollo me encanta. El pollo asado, pollo frito, pollo. No pensaba tonterías, eso lo otro no. No soy anti productos químicos. O viceversa, ya sabes dónde voy. Como las cosas que dice que Rubiera que le iban a poner en el coche. Yo esas cosas las odio. No me representa la gente que lo hace eso. Mucho menos. Que lo consuma, perfecto. Yo medicina porque cuando no me queda más remedio. Estoy con 2 brasileños. Con 4, da igual, déjalo, qué bonito, que disfrute. Déjalo que le queda poco. Tato. Siempre que el número uno es que le molesta que se vean. Precursores no interesan, por supuesto. Eso no se me va a quitar a nadie. Grande, pelado, buenas tardes. Buenas tardes, Mix. Bienvenido. Homeo, buenas tardes. Rubiales de Hispanoamérica defendiéndose. El chiste se cuenta solo. Nosotros, por más que queramos, no vamos a arreglar nada. Pero vamos, tenemos derecho a racha, claro. Ricardo, la libertad de Alves es provisional. En cuanto a la sentencia se afirme, volverá a la cárcel. Lo que pasa, Ricardo, es que creo que ahí la justicia no va a imponer su criterio, ¿eh? No la ley como tendría. Que sé, pero vamos. No tendría ni que tener libertad provisional. Si es verdad todo lo que ha pasado con Dani Alves. No sé dónde está el derecho de libertad provisional por un pago de 1 millón de euros. Yo no lo voy a tener nunca 1 millón de euros, pero no sé. No estoy de acuerdo con eso de la justicia en este caso. No con la afirmación, Ricardo, sino con lo que dejen salir Alves. No me parece normal. Saluda a la híbrida, saluda a la palma. Juanito Andaluz, a ver si el palanque y el gordo de los 100 power te van a anunciar. No, ¿por qué? Yo lo que digo son cosas de fútbol. Hombre, si cuando se demuestre lo de Negreira y sea una sentencia firme y haya acción condenatoria, ahí yo puedo hablar algo y tendido. Pero yo por eso no hablo tanto del Barcelona. Es para que me diga la gente, no, este tío es tonto. Yo no he hablado del Barcelona ni la octava parte de lo que han hablado todos los que son de YouTube Madrid, que yo no soy de YouTube Madrid. Ni no quiero tener nada que ver con esa gente. Con un grupo de personas, no con todo, pero bueno. Pagan mucho por pecadores. Mala suerte del torero. Pero han hablado mucho del Barcelona y son cosas que evidentemente nada más que hay que verlas, pero hasta que no haya una condena prefiero estar con el freno de mano. Para un día o dos que habla me van a denunciar. Sí, en nuestro Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Judicial sí está, Ricardo, pero que no estoy de acuerdo, digo, que no estoy de acuerdo con esa ley, hay que acatarla, aunque es la ley, ¿sabes cómo hacerle? La ley existe para algunos, pero no para todos, aunque para la gente que ha metido la pata conmigo va a existir, también lo digo, porque ya van avanzando pasos y me van llegando cosas, entonces, pues yo cada vez estoy más contento de lo que yo he hecho, gracias a vosotros, porque yo no he tenido padrinos para esto. Gente que me ha apoyado, gente que me ha ayudado, gente. Pero padrino, no. Ha costado mucho montar esto. Y ha costado mucho pasar de los icebergs y de las barreras que he tenido que saltarme. Injustamente todo. Injustamente. Claro, Charo, es verdad, eso es así. Sale muy barato violar si se tiene dinero. Delfo, si pago 1 millón de euros no volveré a la cárcel. La cantidad es muy alta. Bueno, yo es que creo que no va a volver a la cárcel. Ya. Que como dice Ricardo, si hay sentencia firme lo puedan meter otra vez. No tenía ni que salir. En fin. Herbert. Saludos. Perú, que bien te lo pasa. Anda que no, picha. Si está perdido. Pasarlo bien con la familia. Nimova, la ref, la federación, etcétera, la liga, el bar, todo debe empezar de cero. Menos el Madrid. El Madrid no tiene que empezar de cero.
Saludado a Cerramos de las Palmas, saludos a Canarias. Bueno, ya veo que estáis más de 60 personas, estoy 73. Saludad a los que estéis por aquí por el chat de viseadores, de trabajo, de canguros, haciendo un cercafelito, el té, la siesta. A ver qué dice el collo hoy, ¿no? Saludo a todos los que estáis por aquí, esta mente es millonaria. Bienvenido, biche. Está aquí Coyuco, que lo he dicho que ha hablado. Está también aquí Andrés 147, Ángel Madriles, tal. Aragorn. Hombre, Jorge Guirante ha regalado una suscripción. Muchas gracias, picha. Enhorabuena, Jaime A81, que es un seguidor del canal, ¿eh? Gracias por esa suscripción. Una por lo menos, una. Gracias. Gracias. A ver si llegamos al salario mínimo por hora. Vamos, os quiere, coño. Me queréis a ustedes. ¿Quién nos va a querer ustedes? Gracias, Jorge. Es la primera que regala. Pues mira, pues espero que la primera no sea la última. Tú, coñetito, como en Madrid, contra todo y contra todo. Contra todos y contra todo. Bueno. Hay gente que todavía no ha tenido los cojones de coger teléfono y llamarme después del vídeo del otro día. El que no lo voy a coger soy yo. Ahora, cuando llegue el día de Mbappé, yo me pongo aquí a dejar de seguir a gente y va a decir a gente, ¡coño! Ayer mandé un difundido en mi WhatsApp de cerca de 500 teléfonos. Me contestaron, no llegaron ni a 50. Y creadores de contenido leyeron mi mensaje a saco. Y no tuvieron la decencia de contestar. Porque son unos cagones. Son unos cobardes. Y son unos sometidos por su sistema. Y porque no les sale de la polla contestar. Es lo que hay. Dirán, no, hasta que no sea oficial. Y cuando sea oficial, quizás sea muy tarde. 53 días han pasado desde que os dije que Mbappé ya había firmado por el Real Madrid. 53 días. Y que se acuerden en Narnia y en la perrera de mí y aquí en Madrid. No. Leandra, has regalado una suscripción. Muchas gracias. Leandra, corazón, son 194, ¿no? Casi 200, ¿eh? Gracias, Leandra, muchas gracias, corazón. Besito fuerte, un aplauso. ¡Yeah! Ahí brilla la caído. Mira, para disfrutarle a la palma, Canarias. La palma. Mira, dale. Pues hay que reírse, ¿eh? No, las depresiones no interesan, eso fuera. Aquí estamos para reírnos, para hacer un buen rato y para disfrutar, ¿eh? Aquí, quédate aquí, hombre. Sí, por lo menos la risa está asegurada, la información buena también, el show, alguna vez controversia, confrontaciones, sí, a veces. Bueno, Jorge ha regalado otra suscripción. Jorge Quirante regala la segunda y se la regala a Santi Rock, que es una persona que era suscriptor aquí. Ahora es cuando le quedan las suscripciones, bueno, porque aproveche Santi. Otro aplauso más, son tres. ¿Ves? Jorge Quirante, gracias. Vamos, ¿eh? Échame las mujeres ahí de Ruto, ¿eh? Conmigo, ¿eh? Échame quitando a Leandra. ¡Oy! Écheme tiesa la cosa. Ah, os gustan las mantillitas para Semana Santa, ¿no? A ustedes os gusta. Mantillas muy antiguas, hombre. Eso nos trae buena pasada, ¿no? Si disfruta con las parejas. Y la que estoy soltera, disfruta también. Pero de aquí unos té buenos. Unas infusiones. Una entrada para el cine. No interesa. Ni por el día del espectador que fue ayer, que fue miércoles. Ayer, da igual. Ayer era el día del poker. Ayer era el día de perder 5 euros. Rolando, buenas, hostia, tío, Mbappé, ¿cuándo llega? Mbappé puede llegar en cuanto acabe la Champions, presentado en el Bernabéu. O sea que, no sé. Bienvenido, primera intervención en el chat, no te conozco, pero bueno. Eres del Milán, Forza Milán, Insieme Dinoy. Bienvenuto, Rolando, bienvenuto. Bueno, eres español, tú eres más español que la catedral de la carrera de Cádiz. Si casi nadie lleva al cine, por eso lo digo yo, Carlos. Por eso que el día del espectáculo aquí, picha, que un día, que una entrada al menos cuesta nada. Una entrada al menos cuesta nada. Tener que venir, eso tiene que ser muy fuerte, ¿no?
de Andra, yo de té no soy muy... Yo golacao y para adelante. Ah, que eres colombiano. Pues nada. Muy... Ah, Rolando. Ya sé que tú eres amigo de... Dure. El amigo de Mente. Sí, ya sé, ya sé. Sí, sí, sí. Mira, Mente es millonarista. Habla, ¿eh? Firme, firme todo el mundo. Santi, gracias. Enhorabuena, Santi, por la suscripción. Ángel Madrile, que ha comentado por aquí. No lo he leído. Habría que ver a los dos jugar. ¿A qué? Dare low. Ese es. Las nuevas galletas de Colacao son buenísimas. No las he probado, tío. Tengo que probar, Raúl. Ah, que cuando quiera perder poke. Yo le he pagado a Hacienda 3 años. No se me ha dado mal. Pero bueno, veríamos, ¿no? Mentes millonarias. Rolando es hincha de un equipo que ya no existe, en Milán. No, a ver, Milán. Milán lleva una rachita de narices. A ver, yo al poker no soy malo, ¿eh? No soy ni mucho menos malo. A ver, no me gusta decirlo, plan soberbio, para que te das a la subida a la parra, ¿no? A ver, yo fuera millonario del poker, no viviría solo con mis padres, ¿no? A día de hoy, pero bueno, circunstancias aparte de inmobiliaria y todo lo demás, que ya la he explicado alguna vez y otra, ya llegará. Los anuncios van entre el McDonald's y el Red Bull, ya me entra hambre y sé, bueno, pues mira, pues buenos patrocinios. McDonald's, por supuesto, que lo sepáis, en la liga francesa. Y Mbappé, que no es de comida rápida, que no es de hamburguesa, pues, le ponéis McDonald's en la liga francesa. Vamos, todavía hay alguno que pensará que Mbappé se queda en París, pero bueno, yo... Cada uno que haga lo que quiera, que yo... Coño, merece la pena los dirigentes de fútbol, liga y federación que tenemos. Cada vez un desmar fútbol. No. Yo el fútbol español a mí no me representa. Mira, yo si no estuviera, si no existieran el Madrid, el Cádiz y el Betis, la liga española le iba a consumir su hermana. La liga grande o la liga puta chica. O la liga chica o la liga de fútbol. Me voy a callar. Pero, como son todas presuntas cosas, no vaya a decir yo a alguien, me vaya a quedar aquí el juro fácil, la denuncia por la cara. Me voy a quedar más tranquilito, ¿eh? Y ya está, para adelante. ¿Quién más dice por aquí? El mapeciano, el histórico, el Miranda, el Pipo Inside, Isidorf y Kaká. Y el de Saki, piché. El de Saki con Maldini, Varesi, Savicevi, Boban, Massaro. Uf, nada, el Milán ha tenido buenos equipos, pasa que al final metieron la mano muy lejos y se quedaron. Sin 07. Buenas tardes. He estado currando y no te puedo escuchar. Has comentado lo importante, ¿no? Bueno, lo importante para mí es hablar con la gente, saludar a la gente, dar un poquito la bienvenida, que la gente se sitúe, todo el tema. Lo que voy a hablar de la sala mediana viene ahora, ¿vale? Dije a las 5 y al final me... Gracias por las suscripciones. Por lo menos ya ahora la llamo. Grande, Leandro y Jorge. Gracias. Israel que hayan cerrado, tiene medio del campo, ¿cierto? ¿Le meterán más para tres goles al Barça? Ojalá, ojalá la híbrida, ojalá, ojalá. Yo espero que sí. Si es que la nueva generación no interesa en esta liga, mi hijo era inglés y sabe todos los jugadores de Papa. De esa liga, porque es al Madrid. Es que la forma de llevarla no. Mira, Van Basten también, Gulli, que era un equipazo. Es que le iba a decir ahora. Digo, no, acordé de Van Basten, de Gulli. Equipazo. Aragón, bienvenido. Bien, todo muy bien. Santi, yo pago 46 euros al mes por ver fútbol y mi dinero también se lo comen estos corruptos. Luego dicen que son antiplataformas piratas cuando los más son ellos. Yo te digo a ti que de esa gente o lo tienen gratis o lo ven pirata. Yo hasta mayo, no, hasta mayo, sí, 2 meses. Tengo pagado algo original 1 año, pero para renovarlo lo va a pagar Tarzán. También lo voy diciendo. En fin, la híbrida, prender una velita, prenderla. No, no habláis de eso de aquí, ¿eh? No, ya. Stop, finito. Fueron piratas, quien lo vea perfecto, quien vea el fútbol original, mejor para él. Veramos, no va a pasar nada, que no lo vea tampoco, no es tontería. No hablemos de esas cosas aquí en el chat, por favor, que es mi casa. Y al final, yo sé que, claro, yo como en los espacios, como hay gente que dice, yo no tengo información, porque habla uno a otra. Y claro,
La culpa es mía, ¿no? Por dejar hablar a todo el mundo. Esperemos que nuestro Higuaín brasileño se ponga modo champion. Dios mío, que decir. Y Rodrigo, bueno, Rodrigo, veremos. Rodrigo, veremos, veremos. Lo ven gratis en 4K contra los demás. Perfecto, las que somos pobres. Y mira, que aquí no nos sobra el dinero. ¿No? De aquí creo que no llega a ningún le sobra el dinero. No. Ni a mentes millonarias. Fíjate lo que te digo, ni a mentes millonarias. Dice que me das. A ver, el día que llegue. A ver, el día que llegue. A Vikingo 76 está por aquí. 4-5 goles nos metieron en el Bernabéu. Yo no sabía por dónde entraban los balones. Hombre, ese Milan no interesó nada, ese Milan. Yo me cogí siendo enano. Tenía yo por 4 años. Y me acuerdo del fútbol, de 4 años. Me acuerdo de los Juegos Olímpicos de Barcelona con Kiko, el gol de Kiko. El señor de los tobillos, ¿qué pasa, Michel? El Kiko Narváez. Me acuerdo del 94 de Luis Enrique llorando. Mi padre pegó un porrazo en la mesa que te cargó el cristal. No, el cristal, un bazo, no sé qué se cargó. Y después mira a Luis Enrique por dónde ha salido, ¿no? Que ahora hace Twitch, hombre, no lo voy a pisar, no lo voy a contraprogramar. Al decano del fútbol, por los cojones, el decano Luis Enrique. Nada que vaya decano. Soy clase obrera, clase obrera somos aquí, yo creo que aquí a nadie le sobra, creo yo, 4 miran y no trabaja, hombre, Juanita Andalupo, entonces, ve, yo por eso no trabajo, yo por eso me dedico a lo mío, porque yo paso trabajando para que 4 horas que el estómago y demás, yo me dedico a esto, y hasta donde llegue, y punto pelota, lo demás lo dirán los sponsors cuando tenga que decirlo, porque para eso tiene uno aquí mucho más, ¿eh? Y era la noticia más grande de la historia del fútbol. El fichaje de Mbappé, la no renovación. Creo que al final cada uno lo valorará en su justa medida. Venga, os leo un poquito más y ya me voy para empezar, que ya me va a coger. Bueno, me va a coger todo, ya voy tarde. Pero bueno, por estar con ustedes un rato no me importa. Tony AF, los Juegos Olímpicos con ellos empezaron a robar por Polonia. Para mí es injusto que Madrid no tenga unos Juegos Olímpicos. Y por culpa de gente como Rubiales, vamos a seguir sin tenerlo. Y el Mundial veremos. Crazy Play, buenas tardes. Eduardo Núñez, bienvenido. Sobre todo decano, sí, decano. Decano de su casa, Luis Enrique. Pero bueno, el Barça que le gane. Dios quiera que le gane. Porque si no, se va a quedar sin trabajo. Original. Se va a tener que dedicar como yo a streamer. Los muertos de hambre a streamear, como loco. Bueno, yo como vi. Por fin tengo que perder kilos. Ya, sí. Desde el viaje de Madrid tengo que perder kilos. Lo sé. Era hincha del Junior Barranquilla. Trolando, no veo la liga colombiana, picha, no me llega para tanto. Veo la Italia, bueno, veo la Premier, veo la francesa por el PSG, por Mbappé, veo la española, la segunda división. A veces, cuando hay ese quiniela uno por seguir los partidos, todo demás, veo la italiana, veo la alemana, la colombiana no me da por las horas, pero bueno, de Sudamérica a mí me gusta River Plate, Palmeiras, Santos, de México, el Celaya, porque los conocí de chico. El Celaya es un equipo que es muy chico. Estuve mirando Michel y Butragueño. El América, de México, y de Colombia había uno que creo que era el Zamora, que no sé si es venezolano, perdonad, no sé, mira, el Zamora, ¿de dónde era? ¿Zamora de Venezuela era o de Colombia? Bueno, es de Venezuela. Ese equipo yo me acuerdo que tenía una liagui, el Colo Colo en Chile, pero de equipos colombianos, a ver, el América de Cali es el que yo siempre he tenido más, independiente de Medellín, porque lo he conocido más, millonarios, históricos. El Junior Barranquilla es un equipo más joven, pero bueno, de momento son los campeones, ¿no?, actuales. Eso sí me acuerdo. Creo yo, ¿no? Si no me corregirme, creo que son los campeones actuales. Pero bueno, ánimo, por supuesto. La gente, y aparte, anima a los que me quieren a mí, pisa en Colombia. Está, mucho café, aunque a mí me gusta el colacao. Zamora es Eduard, sí. Vea, había dicho unos pocos. El pibe Bardo de Rama o allí. Es verdad, mente, verdad, cierto. ¿Cómo le cogió los cojones a Mise? No interesa. Le cogió bien cogido. A Mise. Con esa publicidad de Helios de Valladolid. En fin, yo voy a empezar ya, ¿no? Yo soy verdolaga.
Coyuca, verdolaga, ¿qué verdolaga? Perdonadme, a ver, que es que esto no me lo puedo saber. Verdolaga. Portulaca oleracea. De la familia Portulacaceae. Yo, ¿qué es eso, tío? ¿Cómo se llama la verdolaga en España? ¿Oxalis o acedera? Coyuco, ¿qué me ha dicho, Pisa? Que me ha dejado todo rayado, Pisa. A veces me dan fuera de juego, ¿eh? Rolando. Algo me acuerdo. Atlético Nacional, otro equipo también de Colombia, ¿cierto? Más clásicos millonarios. Bueno, 92 personas. Con competencia y todo. Bueno, me gusta que vengáis a verme, a visitarme. Voy a saludar a los que no estaban ahí antes. Ya sí que sí, me voy para información. Alejandro San, Molina, Alberto Amate, también, Amate está aquí, Saragor, Yo Público, Brian Sen, 89, Brujo Blanco 4, Canal Lagarto, Xiaomi 89, Dani 98 Marbella, Ernest 5567, Héctor Macro, Jekerit, Jaime 81, enhorabuena por la suscripción que te ha caído, Pichán, Gercar 64, Jota Martín 73, Jorge CM 711, Josinga, One Iron Man, Kimai 7, Luis Sánchez 67, Merino Automoción, Marco Pol, bueno, Marco Pol se lo va. Me sirve JR, me sirve Junior, no voy a ni. Michael, Mitchell, Mirandir, Neokil, Nimoa, Guay Bronco, Pasico, Pérez Play, Piprer, Ricle, Silva Montillón, ese Juan Ignacio, ni es bueno, ni. Salir Paraguas, Tolete, Tono Foto, Toro Cojo. No veas, pobrecito, ¿no? Pobrecito mío. Tienen que indultarlo. Martín Rappi, V. Vargas F, Xavi Johnson, Chema Mamundi, Chin, aunque sí lo ha saludado. Bueno, Xavi Johnson también. Y Sara, que siempre está aquí. Grande. Grande la gente del puerto también. Aunque nunca hablé, biche. Pero bueno, están ahí. Miguel Ángel Pérez, saludarte. Me he ido mi Randil. Siempre venimos, Javi, que andamos siempre. Ya lo sé, Raúl, biche. Ya lo sé que sí. Yo lo que yo digo, esto es una reflexión antes de empezar el vídeo, no cablearse los capillitos aquí que hay aquí. ¿No será que a Jesucristo no le gusta la Semana Santa, tío? Ustedes pensarlo bien. ¿Por qué toda la Semana Santa tiene que llover aquí? ¿Dos o tres días? Yo es que digo, ¡pichá! ¡Cierra el grifo! ¡Cierra el grifo, cojones! ¡Que se muevan los pasos! Tantas horas picando ahí los palios, la gente preparando las marchas, ¿no? Las orquestas. Pero toda la Semana Santa llueve, picha. No sé si será la UEFA, no sé si será la UNICEF, Meteosat, no sé. No entiendo por qué. Sí, lo vi, Carl, pero eso no lo puedo poner aquí, picha. No lo puedo poner aquí porque hay gente que le voy a mosquear. No, déjate, porque yo sé lo que puedo poner, Carl, aquí, pero a mí yo me reí desde luego. No sé si será la Meteosat, como diría José Mourinho, Sporriquita, Domingo de Ramos, mojadita, esos trajes de penitentes, mojados todos, es una prueba como el Santo Ojo, ya me caló, claro, los ríos se abren, es que claro, después dice la gente que hace falta que llueva para los pantanos, la gente mayor, mi abuelo, ¿no? Decían todo, mi abuela. Que llueva, hijo mío, para los embalses, para los pantanos, que cortan el agua a las 9, que cortan el agua a las 9, pero siempre en Semana Santa siempre cae agua, guillo. No sé cómo lo hacen, picha. La hacen en verano y llueve tres días. Estoy seguro de que a este hombre de arriba, no le gusta que la representen. No le gusta, ya os digo yo que no. Pero bueno, yo tampoco me voy a poner a hablar aquí, pues entonces aquí me vaya a echar todo aquí ya, me vaya a tirar. Por todos lados, por la de política, de religión, del Madrid, de informaciones, no por la de póker, no por la de gaming. ¿Para qué cagado si me oigo? Pues porque me da la gana. Ya está. Eso me da. Ya no creo que me están saliendo los cables. Que no lleva más, ¿no? Venga allí, venga allí. Ya no vea. Arrugan las arrugas, señorita Charo. Arrugan las arrugas. Vamos a ver. ¿Qué más? Que no le gusta que lo saquemos al costado. Ahora va el jugador mejor pagado de la liga. David Álava, morón. Sí. Álava. Luego.
Kroos y Modric, bueno, del Madrid, y el Madrid es que mejor paga. Sí. Coyuca, Atlético Nacional, en octubre de 2006, con fin de conmemorar a la hinchada verdolaga. Ah, vale, vale, polis. Vale, ahora sí me entero. La ley de Murphy, viene el fin de o las vacas y llueve. Digo, vea, así es, bicho. Tú pon la Semana Santa un 1 de agosto, a ver si no llueve. Bueno, a ver si llueve. Porque ya si llueve, entonces lo tenemos todo demostrado, bicho. Jesucristo era madridista, dice Bill Randy. Igual sí. El que más cobra es Lewandowski. Bueno, primero Messi que sigue cobrando. No, Lewandowski no cobra más que Álava. Lewandowski va a cobrar más que Álava. Pero ahora mismo Lewandowski cobra 1.000.000 y pico bruto menos que Álava. Francia el sábado. Inglaterra, Brasil una hora antes. Yo voy a ver los dos partidos el sábado. Y hablaré de los dos partidos. Intentaré el domingo, aunque sí, el domingo no puedo hacer streaming porque ya sabéis dónde voy. Ya lo haré el lunes. Tiempo hay. Mientras ustedes se fiel a mí, me veáis, perfecto. Eduardo Núñez, me dio la risa ayer porque decían que tú no podías dar la noticia de la tortuga antes que los demás. Esa gente me come a mí el pie derecho. Bueno, soy más diestro que zurdo en lo que digamos jugando al fútbol, pero bueno, que se lleven lo bueno, la pata derecha, o la pata del medio. Que me la coman también, si quieren. Toda la gente que dice que yo no puedo dar información porque soy de Cádiz, porque no tal, y la forma me pierden, ¿no? Me importa un pie, me importa. Me importa un pie lo que digan esa gente. Tú te capas de ir viendo un pase. Digo, no interesa la Gacín, la del paso. Bueno, que yo me estoy entreteniendo un montón. Vamos a hablar ya de esto, tío. Después lo tengo todo aquí ordenado con un guión. Y se me va. Y no es una invención. Todo aquí. Aquí está todo. Aquí y aquí. Que por cierto, nadie me ha preguntado por el oído. Estoy mejor, ¿eh? Estoy mejor. Estoy mejor de lo mío. De lo mío estoy mejor. De los míos, bueno, venga, vámonos ya. Vamos a empezar ya con esto ya, que me van a ahora ya, que ya me tengo que ir. Que ya me tengo que ir, señores, 5:30. En fin, venga. Y los que no han saludado, pues bueno, si quieren hablar, después los saludo. Mira, Tony, Luca, Tony ha llegado. Buenas tardes, picha. Bueno, tú, yo sé que tú estás trabajando más que el caballo del malo, ¿eh? No vea lo que trabaja ese hombre aquí. No, que no me voy. Que no me voy, la híbrida, que no me voy. Que voy a grabar un vídeo. Porque supuestamente aquí la gente quiere saber qué va a pasar en verano con el Madrid o no os interesa. Porque si decís que no os interesa lo que va a pasar en verano, pues yo no hago vídeo ni hago nada. Ahora en YouTube va a cobrar tal fan este mes. En YouTube me falta 25 euros para cobrar mínimo. A ver qué pasa con ustedes, que no veis los vídeos. No dais like, no compartís las cosas. Que no puede ser. Yo comprendo en ustedes. Sí, tarde, déjate de vídeo, no quiero antes de vídeo. Increíble, ¿eh? Collo el capataz de la colineta, me. El capataz es mi padre, el que quiere dar collo. Mi padre, que se cagan los vivos de mucha gente. Y en los muertos también se ha cagado de mucha gente con lo que me han hecho a mí, aquí. Pero bueno, cada uno sabrá y cada uno sabrá dónde se ha metido, que algunos se han metido en la boca del lobo y no va a salir. Bueno, soltando billetitos. Tiempo al tiempo. Venga, le damos la info, ¿no? Leandra, vídeo. Jorge, dale a la info. Soy David Corro. Suelta el vídeo, hermano. Adelante con los vídeos. Queremos. En Cádiz mucha historia y mucho dedicada a la masonería. Y muchos huevos ahí en Cádiz también. Y de Corra. Que ya en Semana Santa es como Mendila pasa atrás. No falla. Hombre, claro. Menos mal que está todo de Jerez Furbo. Bueno. Que ya me largo más. Que gracias por estar aquí. Que hay gente que se va ahí, pisa, se va ahí ya de esperar y no. Cuento un chiste de vídeo. Santirro, ¿tú crees que te cuento un chiste? ¿Qué chiste te voy a contar? Yo no sé contar chistes, pisa. Yo me tomo la vida como si fuera un chiste todo, pisa. Un chiste de decir que Haaland va al Barcelona este verano. Eso digo un chiste. Bueno, el chiste de los chistes. Haaland este verano a Barcelona. Eso sí que es un chiste. Bueno, nos partimos el arma. Coyotitor, subiendo. Aquí está el martillo. Se abre la sesión. Comenzamos los vídeos ya, que me voy a coger todo lo guillo. 3, 2, 1. Esto, no digo nada. ¡No interesa!
Vamos a hacer aquí una oda a Melon, que está apagado en el año entero. Y es más, lo pagó mi capitana, que tengo que decirlo. Me cago en el Melon y en su puta madre. Que no me puedo poner los mensajes de chat y encima se me aturulla los vídeos. Yo, pasa aquí. No pagado aquí con mi fiesta aquí para nada, funcionando. Yo no ataco a quién, yo no ataco a nadie. ¿Eh? Yo no ataco a ninguno de mis amigos en Monopoly. Yo ya lo he hecho ya los picos, están hechos ya. Ya, yo tengo mano ahí en el Monopoly. 6 cartas me falta el segundo álbum. Ahora, 5 dólares. Como la lluvia que se va a llevar más de uno este verano. Con lo de Mbappé y de mí, de Coyote 2 Paz. La lluvia dorada, buena. El melón y la sandía. Y el carajo mayor. El carajo mayor, Iván, va para mucha gente. Nada. ¿Ves? Eso es lo que pasa. Si es que perdí cliente, melón. Si es que sois melones, hijo. Sois melones. Soy melones por carnaval, ¿eh? Pero de verdad que estoy. Bueno, vámonos, a ver si puedo. A ver si puedo una puta vez. Pues ya llego tarde, no tarde. En fin. Vámonos. Vamos, ¿eh? Melón, con sutileza, con cariño. Arráncalo, piche, arranca. ¡No interesa! Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí grabado en Twitch, en este caso para la plataforma de YouTube, en el cual, bueno, pues un vídeo de información sobre el Real Madrid. Los vídeos que suelo hacer los miércoles, ayer, pues al tener falta de confirmaciones, decidí pasarlo a hoy, no hay problema. De aquí a verano queda todavía por lo menos 2 meses y medio para que empiece la acción. La acción gorda, porque este verano va a ser muy tranquilo en la oficina de Madrid, haciendo el honor al señor José Félix Díaz, que el año pasado decía que el verano era tranquilo. Aparte de todo eso, mi respeto a la prensa española, aunque yo me los he llevado en el caso de Mbappé por delante, ¿tú? Porque ahora no me vale a mí que vayan a venir aquí. Hombre, si no me quiero yo, ¿quién se va a querer? Después dice, no, la víctima, pobrecito, ¿de qué? ¿Fe por detrás mía? ¿Acordáis ustedes de los carruajes de la prensa? Siguen igual. Si os dais cuenta, con Lenny Llor y con Alfonso David pasa lo mismo. Y lo de Endri, os lo demostré. Con 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y hasta 40. 40 días antes de que el Madrid lo hiciera oficial, os dije la cifra de Endri y que el Madrid pagaba los 60 millones. Eso sí, en 3 pagos. Porque, a ver, es tontería. Y eso fue antes del Mundial de Qatar. Y ya del Mundial de Qatar pasa un año y 3 meses. Entonces, seguimos trabajando, pues por supuesto. ¿Es suerte? No, está en el contacto bien trabajado. Lo que no es suerte es que me vea tanta gente y que haya tan pocos likes en los vídeos. Os lo digo de verdad. No sabéis lo que cuesta buscar esta información. No os imagináis lo que cuesta contrastar todo esto, ¿eh? Lo digo porque cada uno es dueño de hacer lo que quiera. Aquí uno lo hace por amor al arte, sí, por amor al arte. Pero cuesta mucho para que esto no crezca. Es verdad que yo no puedo contar con gente que me dé difusión en cuanto a lo que son creadores de contenido, porque son unos cobardes, unos cagones, son unos sometidos. Como he dicho al principio en el vídeo, es gente que no te tiene que esperar nada de ello, pero claro, cuando tienes unos 35, 40, 100 mil, 100 y pico mil, 200 mil, pues se agradece que uno pueda llegar a más sitios. Así es como crece la gente. Pero en mi caso parece que yo no soy trigo malo, ¿no? Pues el trigo malo se va a quedar demostrado después de este vídeo, ¿vale? Donde voy a dar estas fechas. Así que podéis apuntar y os voy a poner una serie de cosas que quiero que, si queréis tomar nota, coged unos apuntes. Y apuntad con fecha lo que os voy a ir diciendo. A ver si yo no tengo información del Real Madrid. Porque no es justificarse todos los días y demás. Aparte que hace un poquito el vídeo para que monetice, que llegue a más de 8 minutos. En este vídeo va a haber media hora. ¿Sabes? Pero lo estoy contando para que la gente sepa que cuando el pavo real saca pecho es porque tiene motivo para sacarlo. Algunos y algunas me llaman enfermo.
me dicen que tengo que ir al psicólogo o ayuda profesional y todo lo demás. Porque la tienen atravesada conmigo. Porque no entienden cómo un don nadie de Cali, aunque con estudio, ¿eh? Yo lo tengo. Haya dicho la información de Kylian Mbappé con tanta perspicacia, tanta humildad. Sí, humildad hasta que lo he contado. Ya después me saco el pecho, porque ya que hay gente que no se acuerda de ti, que no te citan, pues aquí estoy yo para citarme a mí mismo. Coyotitos Paz contó primero que nadie, que Mbappé no iba a renovar su contrato. Evidentemente esto se sabía desde el 13 de septiembre de 2022. Y yo me enteré en noviembre, y cuando lo contraté con dos personas dije, ahora lo voy a contar. Y lo conté. Aunque aquí no voy a hablar solo de Mbappé. Voy a hablar de los cuatro jugadores que van a reforzar Real Madrid a partir del próximo verano. Os puse un tuit, que lo tengo aquí en el... en Twitter, ¿vale? Esta red social tan limpia, tan modélica. Tan... pero bueno, ahí seguimos. Os puse un tuit ayer en el cual os afirmé esto que os voy a poner ahora mismo. Lo tengo aquí y es esto. Os puse que podríamos estar ante la mejor plantilla de la historia del Madrid. No sé si compararla con la de 2017, pero es verdad que tenemos un equipazo. Es verdad que tenemos jugadores que le quedan lo mejor de toda su carrera por darlo. Y esperemos que en el Madrid, gente como Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, que están, digo, ahora mismo, ¿eh? Vinicius seguramente pueda crecer un poco más. A ver, Rodrigo, Arda Güler, equipazo. Y estos cuatro. Estos cuatro que son Endrick Felipe, que ya es oficial, lo tenéis ahí. El otro que tenéis ahí es el señor Kylian Mbappé. De ambos, fui el primero que os contó todo. Lo que pasa es que Endrick no vende tanto como Mbappé. Lenny Yoro, que no fui el primero. No fui el primero. Pero sí que conté todo cuando lo tenía atado. Como ayer conté que Lenny Yoro jugará en el Real Madrid a partir de la próxima temporada. Y de todo voy a profundizar un poquito, ¿eh? Porque la mayoría de cosas ya las he contado. Y el último es Alfonso Davies. Esos son los cuatro bichos que van a reforzar Real Madrid el 99% este verano. Sobre las bajas, no os puedo decir mucho. Pero bueno, he puesto estos cuatro nombres y ahora los voy a quitar. Porque ya hablo yo de los cuatro. No puedo poner vídeo porque YouTube, por los copyright, pues, te censura. Censura, hay que cortar, hay que impugnar segmentos, una tontería, y me interesa por lo que me interesa también, ¿eh? Que ya que lo hacemos, que lo hagamos por... Aparte de poder molarte, pues también que uno pueda sumar. ¿Eh? Se agradece bastante la gente que sí, de verdad, insisto, comparte el contenido en las redes y que se lo hace llegar a más gente. El boca a boca del Mercadona, Mercadona, Mercadona. El Mercadona, no hay ni un anuncio, aparte de las radios, si acaso. Pero de hecho, de televisión y demás, ¿no? Y son la compañía en España que más dinero gana, dicen. Bueno, de comestibles, quiero decir. En fin, le da publicidad gratis, ¿eh? Nada, de nada, de nada. Aparte de eso, bueno, comentaron. El tema de Endrick Felipe. Endrick Felipe cumple años el 21 de julio, o sea, cumple 18. Endrick va a ir a la Copa América con Brasil, acaba el 14 de julio y se supone que Brasil mínimo va a estar en la penúltima fase, pero menos llega a semifinales, ¿no? La final se juega en el Hard Rock Stadium de Miami, 14 de julio. Endrick, hasta que no te cumpla los 18 años, que es el día 21, no podrá reincorporarse a los servicios en Madrid. Endrick, 60 millones de euros, 30 millones ya pagados, 15 pagándolos en el momento del desembarco a Madrid, y los otros 15 son variables muy fáciles y asequibles de pagar a Palmeiras. Endrick firma por 3 años, no puede firmar por más años. Ya esto pasó, está zanjado.
Sí, es verdad que Hendrick el año que viene, si todo va como tiene que ir, va a tener un contrato de 5 años y que el contrato pueda llegar hasta 2030 o 2031, dependiendo de cómo puedan poner las variables, porque el máximo que se puede firmar a día de hoy en el fútbol europeo, bueno, la FIFA en sí, son 5 años, ¿vale? Hendrick, la idea es que lleve el número 9, pero a lo mejor no lo lleva, aunque es muy poco probable. Viene para ser delantero del Madrid, viene, y la intención del cuerpo técnico es que Hendrick juegue muchos minutos el año que viene, aunque no va a ser titular, es indiscutible, en un principio, aunque va. Digamos que Hendrick, la idea del club es que sea el primer cambio. Primer, segundo cambio, jugador revulsivo. La idea de que juegue del Madrid es de que Hendrick juegue en el centro y en la derecha. Hendrick, si la habéis visto, los partidos que ha jugado Hendrick últimamente y demás, ha jugado mucho por la derecha. Es un gran jugador, tiene mucho por hacer, tiene que adaptarse al equipo, al fútbol europeo. Me descartan totalmente una cesión. Finalmente Hendrick va a estar en el primer equipo del Madrid, 100%, ¿vale? No hay cesión posible. Que luego puedan cambiar las cosas, lo dudo, porque Hendrick tiene un nivel que mucha gente apunta que a su edad mejora Vinicius y Rodrigo, a su edad, no que sean mejores ahora mismo uno que el otro. De por sí la delantera de Brasil se supone que ahora va a ser Vinicius, Hendrick y Rodrigo, los tres del Madrid en Brasil. Estando Martinelli, estando Rafinha, Anthony y viceversa, y bueno, y etcétera, ¿no? Viceversa, digo yo. Antoni cuando quiere jugar es Antoni, otra vez es Antonieta. Pero bueno, fuera aparte. Eso sobre Hendrick, ¿vale? Hendrick va a ir a la gira, evidentemente, como nuevo jugador del Real Madrid. De la gira, tengo fechas, ¿vale? Yo os tengo las fechas aquí, lo tengo que apuntar una chuletita a eso, porque cuando uno da fecha tiene que ser exacto, ¿no? Pues luego diga, a ver si es verdad esto. Bueno, la idea del Real Madrid es que el día 22 de julio se empiecen a reincorporar los jugadores para hacer las pretemporadas, ejercicios físicos, reacondicionamiento físico, todas las vacaciones y demás. Como ya sabéis, Eurocopa, y si no os lo digo yo, la Eurocopa y la Copa América, ambas terminan el 14 de julio. El Real Madrid siempre suele hacer lo mismo. Unos días más a los internacionales, siempre. Entonces, la idea del Madrid es viajar la madrugada del 25 al 26 de julio a Estados Unidos, ¿vale? ¿Por qué? Como podéis ver aquí, aquí está oficializada la gira, desde el día 19, la gira del Real Madrid. El primer partido van a jugar el 31 de julio en Chicago contra el Milán, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, ¿vale? Este es aquí, en el MetLife será el Barça, el Madrid-Barça, 3 de agosto. Y el 6 será el Madrid-Chelsea en Charlotte. Aquí podéis ver, bueno, los partidos, ¿no? Aquí oficialmente y demás. La idea del Madrid es viajar el día 25, el día 26, perdón, día 26, perdonadme, día 26, viernes 26 de julio, a Estados Unidos. O estar allí, madrugada del 25 al 26. Estar 2 o 3 días allí y luego ya primer partido sería el lunes 31 de julio. No, lunes no, coño. Miércoles. Perdonadme. Miércoles 31 de julio, primer partido, madrugada. Hora de local de Estados Unidos será temprano, entre comillas, porque también tiene que adaptarse aquí. No sé si era a las 4 de la mañana los partidos. Bueno. Luego, sábado 3 de agosto, Madrid-Barcelona. Y 6 de agosto, Chelsea-Real Madrid. Acordado de esto. Me voy. No, se van. Y sigo. Hendrick. La idea del club es que debute contra el Fútbol Club Barcelona. Lo más normal es que Hendrick, Mbappé, digo de las incorporaciones, que los dos se incorporen
el mismo día o el día antes, 30 de julio, que estén allí, ¿vale? 30 de julio, digamos que tengan 15 días, del 14 al 28, 29, ¿vale? Y ahí ya se esperaría ya directamente en Estados Unidos la llegada de los jugadores. Hablo de Mbappé y de Endrick. Hablo de Mbappé y de Endrick. ¿Por qué? Pues voy a seguir. Vamos a pasar a Mbappé. Segundo fichaje del Real Madrid, firmado ya desde la última semana de agosto. El precio de Mbappé y las cifras las voy a decir ahora mismo. Lo que tengo finalmente son una prima de fichaje de 135 millones de euros. Los cuales 80 millones se van a pagar en el momento de la llegada de Mbappé al Madrid. Salario de Mbappé. Finalmente, 30 millones de euros brutos. Menos de lo que en teoría iba a cobrar. Más la prima diferida en 5 años. O sea, serían 11 millones de euros brutos que cobraría aparte de su sueldo y aparte de los bonos, que tiene muchos bonos. Muchos bonos con el Real Madrid. Por cierto, Endrick, sueldo de Endrick, 6 millones de euros brutos más bonos. Seguramente cuando le renueven los suban más. Pero el primero son 6 millones de euros brutos. Mbappé va a cobrar el máximo. 30 brutos más bonus más prima diferida. Derechos de imagen de Mbappé. Aquí tengo que cambiar. El Real Madrid tan solo tendrá el 10% de derechos de imagen de Kylian Mbappé. No lleve las manos a la cabeza. Si Florentino Pérez secunda esto, es porque es beneficioso para el club. Y aparte, Mbappé se compromete a traer sponsors de su empresa a Madrid. Entre otros, Oakley. Entre otros. Que también os lo llevo diciendo hace tiempo. La idea de Kylian Mbappé es llevar el número 10. Que es lo más normal y probable. Pero hay un 5, 6% de posibilidad de que Modric siga un año más en el Madrid. En ese caso, Mbappé llevaría el 9 y Endrick llevaría otro dorsal. Pero sería algo estacionario. El dorsal de Mbappé estacionario no, sino el permanente va a ser el 10. Si Modric se queda, que yo doy por eso que no va a seguir, pero a día de hoy no está al 99,9%. Parece que sí, un homenaje con la final de Liga, con el campeonato de Liga, Suárez y demás. Pero es que a día de hoy el Madrid no le ha puesto una oferta de renovación en la mesa a Modric. Modric quiere seguir en el Madrid. Y sabe que el Madrid, con gente como Modric y Kroos, parece que les va a dejar Florentino hasta que ellos quieran. Yo no estoy de acuerdo con esto. Pero Modric quiere seguir en el Madrid. Y en teoría estaría dispuesto a aceptar el rol que está teniendo ahora. Evidentemente, ya os garantizo que Modric, si se queda en el Madrid, va a cobrar bastante menos de lo que cobra ahora. Que ahora mismo está cobrando Modric 21 millones brutos. Presentación de Kylian Mbappé, 5 de julio, junio, perdón, después los corto, 5 de junio, fecha prevista para la presentación de Kylian Mbappé, según mi fuente, 5 de junio, 6 de la tarde. ¿Hay tiempo o no para ir a Madrid a prepararse para estar allí y demás? Yo os voy avisando de la fecha. El comunicado oficial del Madrid va a salir en cuanto acabe la temporada. Total y absoluta. Pero el PSG lo va a hacer oficial antes. No me descartan que si el PSG se queda fuera de la Champions, lo digan en el momento que se queda fuera, hagan una rueda de prensa, lo digan todo y Mbappé siga jugando en Liga lo que tengan que jugar. Porque Mbappé en Liga no va a jugar, ni mucho menos, todos los minutos. Y eso es una cosa que ya tienen consensuada Luis Enrique y el mismo Mbappé.
pero evidentemente tampoco perder el ritmo para llegar a la Eurocopa lo mejor posible y estar descansado. Son los Juegos Olímpicos. No va a jugar los Juegos Olímpicos. Kylian Mbappé no va a jugar los Juegos Olímpicos. Y es una cosa de mutuo acuerdo. Henry primero tiene que convencer a Florentino. Primero. Pero es que luego tiene que convencer a Mbappé. Mbappé le va a dejar al PSG 120 millones de euros brutos, por lo menos lo que van a vender. Que sea verdad o no, no lo sé. Es una burrada de dinero. El PSG ha querido más. Bueno, el Kelaife. Y la familia le ha dicho que no. ¿Cómo se recupera el dinero? Pues evidentemente facturando con el Real Madrid. La idea del club es que Mbappé viaja a Estados Unidos, ya habiéndose una presentación y ya siendo jugador del Madrid, la Eurocopa, vacaciones y demás, y ya se incorporaría al grupo, no en Valdebebas, evidentemente, sino en Estados Unidos. La idea del club es que debute contra el Barcelona. En Chicago. No, en Chicago, no, perdón. Me he equivocado. En el MetLife Stadium, en Nueva Jersey. Esa es la idea del Real Madrid con Kylian Mbappé y con Endrick Felipe. Os he contado de Modric, por encima. Os voy a dejar un camelito de Kroos aquí. No está garantizado al 100% que Kroos siga, aunque siga un 95%, aunque no haya firmado. Kroos tiene la oferta de renovación del Madrid, sensiblemente a la baja, no tanto, pero no supera los 20 brutos. Estaba cobrando Kroos 23 y medio ahora, no llega a 20. Y que lo decidirá si quedarse o no. El Madrid quiere saberlo antes de que acabe la temporada. No es que sea una imposición, pero sí es lo que quiere Florentino. Y el jugador entiende que mismamente lo dijo él hace 2 días en rueda de prensa, ¿no? Es fácil llegar a un acuerdo, ¿no? No hay problema. Lenny Lloro. Os dije ayer, justo antes de este tweet que puse de la mejor plantilla de la historia, os puse un tweet en el cual os di esta cifra. Y es este tweet que tengo aquí. Lo comparto para que lo veáis. Está todo en mi timeline. Si lo queréis ver, os pasáis por ahí. Lenny Lloro será el tercer refuerzo del Real Madrid. El Lille ya ha dado lo que hay a Méndez y al mismo jugador, a Lenny. El Madrid accede a pagar por Lloro 35 millones de euros brutos, más 15 brutos en variables. Firmará hasta 2029, cobrando en el Madrid 4 millones de euros brutos más bonus. Ahora mismo cobra 1.300.000 euros en el Lille, sin bonus. Un niño, Lenny Lloro, 18 años. ¿Le doy veracidad a esta noticia? Pues evidentemente sí. El tope del Madrid era 30 millones. Pero el Madrid quiere que forme parte del primer equipo ya. Finalmente el tema de quedarse allí un año y demás, no. Porque el Madrid con Álava no lo ve bien. No en que Álava pueda llegar al nivel de antaño ni de coña. Y Nacho seguramente no siga en el Madrid. Las posibilidades de que Nacho y Modric sigan en el Madrid ahora mismo son de un 5%. Nacho no tiene ninguna propuesta del club. Es verdad que Nacho es el capitán del Madrid. El año de Nacho no es el mejor, aunque ha jugado más minutos. Y como dijo José Félix Díaz el otro día, que le eso sí estoy de acuerdo con él, si contra el City, por lo que sea, no juega titular Nacho sin Militao y sin Álava, pues entonces Nacho ya creo que lo tiene claro, que tendría que tener claro si él quiere seguir jugando minutos. Él se quería retirar en Madrid, pero bueno, no es como Kroos, que lo ha dicho siempre. Si yo dejo el fútbol, lo dejo en el Madrid. Kroos, sí. Nacho, bueno, al final es una persona que tiene mente ambiciosa, dinero y demás. Lenny Lloro. Os digo, Lenny Lloro es muy probable que no vaya a la Eurocopa, pero que sí vaya a los Juegos Olímpicos. Entonces, Lenny Lloro no podría jugar con el Madrid hasta la jornada 3-4.
¿Lo veo bien? Bueno, el Madrid dijo hace una semana en un comunicado, no oficial a nosotros, sino oficial a la Federación Francesa, que o juegan la Eurocopa o juegan los Juegos Olímpicos. Y Lenny Lloro es uno de los elegidos de Henry. Y eso Deschamps lo sabe. Deschamps teniendo, aunque a nivel de los centrales de Francia, creo que es lo peor que tiene, Pamecano, Konaté, Koundé, Pavard, Guendouzi, si lo quieres poner de central, aunque evidentemente es Guendouzi mediocampista, Kimpembe. Pero Lloro iría a los Juegos Olímpicos, ¿vale? Lenny Lloro no iría a la gira, por tanto, debutaría con el Madrid, pues, más para adelante, pero bueno, sin problema. Lenny Lloro vendría a ser ahora mismo, según, según las informaciones que yo tengo, tercero o cuarto central. Pero ya el Madrid lo tendría. La idea del Madrid que el año que viene, Rüdiger y Militao, bueno, de Ancelotti, que Rüdiger y Militao sean la pareja de centrales. Álava, que sea el primer cambio, Lloro, que esté ahí, y Rafa Marín, dependiendo de la pretemporada, veremos si sigue o no en el Madrid, porque Rafa Marín vuelve, no lo pongo en la carátula como un refuerzo, porque Rafa Marín es una cesión sin derecho a compra, aunque el Alavés si quiere comprarlo y hay un precio asequible, pues bueno, pero se sale de la órbita del Alavés, de lo que pueda costar Rafa Marín, porque no va a pagar 7, 8 millones de euros. Yo lo sería, pues veremos con Álava qué pasa, pero para titular, los dos titulares para Ancelotti, aunque sabe que después es muy larga, por las lesiones, que os voy a decir yo, Rüdiger y Militao, Lloro, retaguardia, aunque también te puede jugar a la derecha, aunque no viene para ser a la derecha. No está firmado, porque evidentemente hasta el 1 de junio no se puede hacer esto con un jugador con contrato vigente. Bueno, lo puede hacer el 1 de julio, perdón, no el 1 de junio. El 1 de julio, salvo que como los de Mbappé, que llegue un acuerdo, el VAR, tal, eso es otra cosa, que tú no cobras este mes, yo te doy una comisión, una parte, ya. Lloro, hasta el 1 de julio no podría hacerse un comunicado oficial. ¿Se va a hacer? Ya os garantizo yo de que sí. Porque el Lille necesita vender. Y el Madrid va a dar un poquito más, pero no va a dar los 50 que quería el Lille. Va a dar 35 y las variables van a ser asequibles. Aunque no creo que sean tan fáciles, pues según me cuentan, como las de un Mbappé, bueno, Mbappé en su prima, o en su bonus, o como los de Hendrik. Porque para que Lenny Lloro gane todos los plus, tiene que jugar todos los partidos. Y Lenny Lloro en un principio no va a ser titularísimo en el Madrid, pero va a tener minutos. Y el último es Alphonso Davies. Para mí el mejor lateral izquierdo del mundo. Canadiense, no ocupa plaza de extracomunitario. Hayan vendido por ahí cositas de que el Bayern le ha puesto una renovación en la mesa, que la ha rechazado, tal cual y cual. Ayer ya dijeron que Davies no va a renovar, que quiere ir al Madrid. Eso lo conté yo hace 2 meses. Y hace 4 meses también os dije algo de Davies. Nada más que tiene que ir a Meloteca. Os dije que el Madrid se ha dispuesto a dar por Davies. Y son 50 millones de euros más variables. El Bayern quiere 70. Y el Madrid ha dicho que o coge los 50 o el año que viene viene gratis. ¿Es indispensable que para que venga Davies salga Mendy? No. 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 Pero a día de hoy, si hay un jugador que puede salir del Madrid dejando dinero, es Fran García. Porque Fernand Mendy no quiere salir del Madrid. Y su agente, como buena gente, prefiere cobrar una prima de fichaje. Y que Mendy sea suplente de Davies. Es algo que para mí sería algo que no tendría sentido, porque son dos laterales, sí, son complementarios porque son totalmente distintos. Davies es verdad que tiene una historia de lesión, un poquito de lesión muscular, lo del tema de cardíaco. Se confía que con Pinto, evidentemente, Davies esté aún mejor físicamente, ¿no? ¿Qué porcentaje le doy a la llegada de Alphonso Davies? Le doy un 99%. Y os voy a decir por qué. Porque el Bayern Múnich jamás va a permitir que se vaya gratis. Esto no es nuevo. Pero también os digo otra cosa. Su representante, José, hace unos días en Marbella, comentó de que Alphonso Davies ya tendría casa en Madrid.
siendo más, yendo más allá, ¿no?, de la información, en la finca. Alfonso Davis ya tendría mirado una casa reservada para él y su familia. Aunque evidentemente su primer alojamiento va a un hotel, a un barrio en Madrid, que no puede decir su nombre, pero es donde van los jugadores al principio, ¿no? Por si no tienen casa, lo que sea. Alfonso Davis ya tiene una casa mirada en la finca reservada. Y es una casa en la que ha vivido un jugador de Real Madrid, que cuando me den permiso diré quién es. Un jugador que no sale bien del Madrid. Y no es azar, ¿vale? Y lo que ha vendido el representante de Davis en Marbella hace 5 días, en un restaurante muy conocido de Marbella, o sea, da por hecho que Davis va a jugar en Madrid. Y según vende él, es la opción, es el fichaje prioritario por encima de Mbappé del Real Madrid, que es algo que yo puedo entenderlo o no, porque tenemos a Mendy, Fran García, es verdad que Davis mejora la plantilla, pero lo que nos falta es la estrella, es Mbappé. Aunque a lo mejor lo quieren decir como un traspaso, no como un agente libre, ¿no? Bueno, José da bastantes posibilidades, y si lo dice el representante de Davis, ¿qué voy a decir yo? Él está como loco por venir, y en el vestuario del Madrid también se sabe de Davis. A Davis le van a pagar al Madrid 20 millones brutos. 20 millones brutos a Davis. Todo incluido. Es decir, no hay bonus. Y el contrato que le quieren poner, el contrato de 5 años. Firma hasta 2029. ¿Hay alguna opción de que se quede en el Bayern? Salvo que el Bayern le lave en el cerebro. Ninguna. Porque si no, sigue el año que viene gratis. Alfonso Davis ya le ha comentado a Ebert de que él se quiere ir. Que ya considera que ha pasado un ciclo en el Bayern, en Múnich. Y ya sabe que el 99% de los casos, como siempre digo, si un jugador quiere un equipo, termina yendo. O sea, eso es así. Alfonso Davis sería un jugador que llegaría para hacer la pretemporada completa con el Madrid. O sea, yo ya os digo, yo creo que Alfonso Davis es indispensable. Para mí es indispensable. Mejora la plantilla bastante. Y me daría pena que Fran García se fuera del Madrid. Pero os digo, es una posibilidad pero no hay oferta. No hay interés por Fran García de momento. Es verdad que en Inglaterra Fran García tiene buen cartel, buena cartera. Pero ya os digo, ahora mismo, si tiene que salir uno de los dos, estaría dispuesto a decir lo que es Fran García. ¿Habrá refuerzo en el lateral derecho? Rotundamente, no. ¿Habrá algún refuerzo en el medio del campo? No. Los 4 refuerzos del Real Madrid, salvo una catástrofe o una lesión gorda, jodida, importante de algún, aunque bueno, se confía en la polivalencia de la plantilla, son estos 4. El orden de presentaciones, en teoría, Mbappé, Davis, Endrick y Lloro. Esos serían el orden de las presentaciones. La de Mbappé sería la que abriría el estadio, entre comillas, completo, con toda la instalación y abierto y demás. Endrick, la idea sería hacerle una presentación aquí y que viajara a la gira, porque Endrick, sin tener la mayoría de edad, no puede ser presentado por el Madrid, por temas legales. A Davis lo van a presentar antes, pero sí os digo que esto no se vaya en ningún caso a septiembre.
el Madrid, a falta de Yor, va a tener a toda la plantilla disponible, salvo lesiones, para el día del Madrid-Barcelona. Aunque evidentemente los jugadores tienen que coger temporada. Si el jugador se incorpora 4 o 5 días antes, a lo mejor juegan medio tiempo o 60 minutos, Madrid-Barcelona. Pero esa es lo que quiere el cuerpo técnico. Y, por supuesto, Florentino está encantado de lo que está haciendo y demás. ¿Tiene que pedir Madrid algún préstamo? Ninguno. Todo va a salir de la tesorería del club, que, por cierto, está en el mejor momento de su historia. Puede ser. Y con todo lo que va ahora a generar Madrid. La bonanza económica del club es tajante. Y sobre las ventas. Y con esto acabo este vídeo largo, grande. Al final se me ha hecho más largo, ¿no? Me explica las cosas, ¿no? Modric o Kroos, en teoría, uno de los dos no va a seguir. Lo más normal es que no siga Modric. Lo más normal. Le doy un 5% de opciones a que Modric siga. Igual que le doy un 95% a Kroos de que siga. Ese 5% de Kroos es el de Modric. ¿Eso traduce la frase a un refuerzo? No. Para nada. Sería que Camavinga se afianzase como más titular, Valverde jugando aún más minutos, Bellingham jugando un poquito más retrasado, porque el Madrid quiere jugar un 4-3-3. Aunque veréis un 4-4-2 bueno, un 4-2-3-1. Hay buena plantilla para jugar con varios sistemas, eso no es problema, pero la idea de Ancelotti sería jugar como la BBC. Para jugar la BBC tienes que tener un pivote destructor y dos jugones, con Modric y Kroos. Creo que el Madrid puede jugar así. Vamos a considerar a Bellingham un jugón, aunque no es Modric. Bellingham es un más Zidane. Y a Valverde o Camavinga, más que Valverde da mucho equilibrio, Camavinga es para jugar de 5. Ahí Tchouaméni, ¿qué pasa? Va a haber muchos minutos. Kroos va a estar en el Madrid. También tendrá que jugar. O sea, digo que si se va a Modric, si no sigue, nos lloraremos. Pero no es un drama. Y si se queda, pues Mbappé llevará el 9. Pero eso es una opción ínfima a día de hoy. Aunque sí es verdad que Modric, y creo que él lo va a decir en rueda de prensa, él está bien en Madrid, él sabe bien cómo está. No está ahora en el plan de 6 minutos como hubo unas caras hace unos meses, que Modric estaba un poquito descontento y demás. Parece que Modric ha entendido la situación. De que ya tiene una edad y que ya no está para dar. Pasa que quiere estar en forma muy bien, pero no sé, eso me llega. Y yo os lo cuento. Mendy no quiere salir. Ceballos, el Madrid escucha oferta por Ceballos. Dani Ceballos vería con buenos ojos salir del Madrid. Le está encantando en Madrid, pero quiere jugar más minutos. Quiere ser protagonista. Siempre, de toda la vida, se sabe que quiere jugar en el Betis. Y el Betis, pues bueno. Ahora tiene a Johnny Cardoso, William Carvalho, veremos si sigue o no el año que viene. Guido Rodríguez se va a ir. Dicen que el Atlético de Madrid. No os puedo asegurar nada, no lo sé. Y si el Betis recauda dinero, pondrá en la mesa 10 millones de euros por Dani Ceballos. Y creo que Dani Ceballos no va a salir en el Madrid. Ahora. El Betis tiene que vender. El otro que está detrás es el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, que este verano va a hacer un mercado bastante cómodo. Es decir, no va a hacer grandes desembolsos de dinero, ni mucho menos, aunque se vaya el profe Ortega. Pero Ceballos quiere ir al Betis. El Atlético, pues bueno, si le da más minutos, pues sería una buena opción, pero su idea principal es ir al Betis, como lo hace siempre. Y es el Madrid cuya oferta y en una cantidad cercana a los 12, 15 millones de euros, daría con la salida de Ceballos del Madrid de forma definitiva. Aunque renovó el año pasado 3 años, pero se le puede sacar algo de dinero, se le saca. Brahim Díaz. Brahim Díaz es un jugador que no molesta para nada en el vestuario. Es un jugador que está siendo muy importante este año. Si llega una oferta importante por Brahim, el Madrid lo va a escuchar. Hablamos de una oferta que supere los 50 millones de euros. Porque a día de hoy se considera que Brahim está en esa horquilla de dinero. Hay equipos que quieren a Brahim y uno de ellos es el Milán. Brahim está muy contento en el Madrid, pero en Milán dejó muy buen sabor de boca. Si Leao acaba saliendo del Milán, no es el sustituto de Leao, pero no
descarto que Milán le ponga en la mesa esa oferta al Madrid. Porque Brahim Díaz es un jugador al que se le echa de menos en Milán y este año acusan su baja bastante, como bien comenta Pioli, ¿no?, su entrenador. Aunque Brahim es madridista, está encantado de estar aquí. Pero Brahim sabe que el año que viene en el Madrid va a jugar menos minutos. Joselu. Él ha dicho que él está encantado. Lo ha dicho en la selección española. Lo que pasa es que Joselu el año que viene, como estoy hablando con un gran amigo mío hace poco por teléfono, el año que viene, ¿qué va a jugar Joselu? Es un delantero que no tenemos. Pero con Mbappé, con Endrick, con Vinicius y con Rodrigo, ¿qué va a jugar Joselu? Y en Arabia quieren a Joselu. Y él haría lo que el club quiera. Él además está en un periodo de préstamo. El Madrid pagando una cifra que no llega a 1,5 millones de euros. Me dicen que de 1,3 millones se queda la cosa. Se le pagaría el español, Joselu sería jugador del Madrid. Lo que pasa es que Joselu jugaría muy, muy, muy poco. Y si ya cuesta que vaya a la selección española uno del Madrid, pues imaginarse así. Entonces, es una cosa que pongo ahí en cuarentena. No sé qué pasará. Lo de Nacho, ya os lo he dicho. Nacho pinta a que no va a ser renovado. Lucas Vázquez va a seguir. Es más, Lucas Vázquez ya tiene una oferta de renovación en la mesa y creo que ya ha aceptado. Creo que ya ha aceptado. Pasa que hasta que no termina temporada, ya sabéis que el Madrid toda la renovación y estas cosas las hace cuando quiere. Lo de Vinicius, Rodrigo, Militao y Camavinga ya pasó hace unos meses y Valverde, y se hizo oficial hasta hace poco. 2-3 meses o así, ¿no? Arda Güler. En principio el club quiere que esté en el Madrid. Y el jugador hasta hace nada estaba muy descontento con la situación y su familia. Le cuesta la vida en Madrid, no es tan como su país, ¿no? Turquía es un país distinto, más España, ¿no? Y Arda Güler va a tener oferta. No se descarta una cesión, aunque la idea principal del club es que Arda Güler siga siendo jugador del Madrid. Ahora, él quiere jugar más minutos. Y es normal, lo entiendo. Y el año que viene la competencia va a ser aún más cara en el Madrid. Porque sí, no va a seguir Modric. Ceballos no es competencia. Pero llegan Mbappé y Endrick. Y Endrick por la derecha va a jugar. Que es por donde Arda Güler puede jugar. Y Rodrigo está ahí. Ibrahim, si se fuera Ibrahim, no se va Güler. Si Ibrahim llega a una oferta que colme la expectativa del Madrid, ¿es una dolorosa? No. Porque os digo, Rodrigo Góes no quiere salir del Madrid bajo ningún concepto a día de hoy. Ni Vinicius. Ahora, es verdad que el Manchester United está detrás de Vinicius. Según me cuentan, Vinicius ha rechazado una oferta en la cual prácticamente le triplicarían el sueldo. En el Madrid está cobrando ahora mismo Vinicius, si no me equivoco, 22 brutos. El Manchester le ha ofrecido 55 millones de libras por año. Y Vinicius no quiere escuchar la oferta. Agradece el interés, pero él quiere seguir en Madrid. Alguno te podrá vender el racismo, la locura que hay, los bárbaros de España, todo lo demás. Pero Vinicius a día de hoy desea jugar con Mbappé. Otra cosa es que en un futuro puede haber cualquier tipo de cosas normales en el mundo del fútbol. Lleve 2 años, 1 año, 2, 3. Y él quiera otras aspiraciones. Porque con jugadores, con Bellingham, con Mbappé, ¿no? Pero Vinicius ahora mismo, os lo digo, de gente muy cercana a Vinicius. Muy cercana, gente que hace fotos. Con eso ya os puedo decir por dónde van los tiros. Vinicius transmite que desde Madrid no se mueve. Salvo que lo quiera en esa. Y que lo del contrato es simplemente por un tema de imagen. Lo de que firmó 1 año menos. Y para de contar, porque Miguel Gutiérrez, a diferencia de la información que me están diciendo a mí, si el Madrid lo compra es para venderlo. Porque el Madrid confía en Davis como su lateral izquierdo franquicia. Miguel Gutiérrez solo se podría quedar en el Madrid si Davis no viniera.
pero me apuntan de que eso es muy improbable porque el Bayern Múnich, bajo ningún concepto, va a pretender que se vaya David el año que viene a cero. Pero claro, tampoco puedes decir lo que quiere, 70 millones. Acepta 50 y nos vamos. Y Ancelotti va a seguir en el Madrid. Ni aunque haya una eliminación con el City, ni un descalabro la Liga, que no va a ocurrir. Ancelotti va a seguir en el Madrid. Y el año que viene, si todo va con condiciones como tiene que ir, yo ya os dije que Jürgen Klopp, a día de hoy, para mí y para varias gente del mundo del fútbol, Jürgen Klopp, cuando acabe el año sabático, la primera opción que tiene es el Real Madrid. Y si el Madrid lo tiene en cuenta, será el siguiente entrenador del Madrid. Pero no será a partir de este verano, sino a partir del siguiente. Con la probable llegada de Florian Wirtz. Y veremos con Arras Hakimi qué es lo que ocurre. Aunque también tiene que tener en cuenta a Jesús Forte. Y para terminar el vídeo, Nico Paz. Nico Paz, si puede salir cedido a un equipo con aspiraciones europeas en primer nivel y demás, será el jugador que el Madrid pueda ceder este año para que pueda crecer, ¿no? Y jugar más minutos. Pero la idea del club es que por lo menos, si no el año que viene, es la primera plantilla que se quiere tener, la primera plantilla a 23 jugadores. De los cuales ya sabéis, habrá 14, 15 titulares y luego habrá 8 rotativos. Nico Paz estaría ahí, por supuesto, ¿no? Gente como Rafa Marín, Nico Paz, Lucas Vázquez, Arda Güler. Entre Rodrigo y Endrick, ya os digo yo que entre ellos dos va a haber un puesto. Y eso es lo que parece ser. Y el pasillo de seguridad del señor Ancelotti, pues me imagino que va a estar formado por Courtois, si viene bien. Del portero yo no me he enterado de nada. Yo tengo entendido que el Unima renová. Que sí, me habéis preguntado alguno, lo digo, el Unima renová. La idea es que Courtois sea el titular. Y el pasillo de seguridad de Ancelotti, imagino que va a estar formado por 7 jugadores. Y luego habrá 3-4 jugadores que puedan estar rotando. Courtois, si está bien, será Courtois. Lateral derecho Carvajal, lateral izquierdo Davis, los centrales Rudiger y Militao, eso seguro. Bellingham, Mbappé y Vinicius. Y entre Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Endrick, Rodrigo, Brahim. Lloró cuando esté. Ahí van a ir rotando jugadores. Kroos, por supuesto. Pero ese va a ser el espacio de seguridad que tiene previsto el clan Ancelotti y que es lo que están trabajando. Porque con el Mbappé ya estaban trabajando desde antes de acabar el año en el cuerpo técnico. Así que imagino si lo de Mbappé está hecho. Y los jugadores van a vender de que sí, que como Carvajal otro día. Aunque me lo digan, no te lo voy a decir, pero no nos han dicho nada. No, el Florentino informó ya a la plantilla de que lo de Mbappé ya está controlado, está todo listo. Y el club, bueno, pues el Madrid tiene que vender lo que tiene que vender. Cautela hasta el final de la temporada. A partir de ahí se acabó el tema. ¿Con qué? ¿Todo esto es lo que os puedo decir? Veremos dónde acaba este vídeo. Si te ha gustado, compartidlo en vuestras redes. Dejad un like. Los super thanks. Se agradecen en YouTube este mes. Me ha gozado un poquito hasta luego. Pero bueno, que no cuesta nada. Pero vamos, que lo importante por lo menos que me sigáis en estas redes sociales, en Twitch, YouTube, Instagram, Twitter y todo lo demás. Y con eso me despido, gente, de este vídeo. Espero que os haya gustado. Lo he dicho lo mismo que puedo. En unas cosas he sido el primero, en otras no. Pero lo de Mbappé, aquí está papá. Os lo digo primero. Que nunca se os olvide. Se os quiere. A la Madrid y un día menos. Como siempre. Chao. Pues nada, el melón traicionándome. No me traiciones. Gracias a todos los que estoy por aquí. He visto que hay muchísimos mensajes. Imposible de todo. Imposible. Si queréis que lea algo, pues los leo. Pero vamos. ¿Estáis hablando de Ramos? No es Ramos. No es Ramos. El de la finca no es Ramos. Mira, por aquí hay alguno que ha dicho un nombre que va cerca.
Muy cerca. Pero ya os lo diré cuando pueda porque no puedo. Pero hay una persona que aquí ha dicho el nombre de la casa. El nombre de la casa de quién es. ¿Eh? Lo de Álava tiene mala pinta, sí, Jorge. Lo de Álava tiene mala pinta. Pero esa es más en forma que Jovic. ¿Tatos? ¿Quién? Yo, bueno, Jovic. Esa era fácil, picha. ¿Eh? A mí Bendy no me desagrada para nada, la dice Alberto Amade. No, eso lo sabemos. No, no es la de Beina, de Cristiano, Javi, Coyuco, no, 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 no. Coño, si nos hace falta de entrenar, toca una oreja. Me toco las dos. Pero bueno, no podemos hacer nada. A la finca nos vamos a ir todos, dice Leandra. ¿Cuándo? Coño, buena cartera, será buen cartel, ¿no? La cartera será de piel y llena de billetes, seguro. Me hace siempre todo. Lo de Musiala, nada. No, Musiala no tengo nada. Ni idea. Bill sí. Musiala no. Yo leí el rumor hace unos días que el Arsenal iba a pagar 70 kilos por Brahim. Es un rumor. Pero no creo que ocurra. Ahora el Milán si lo quiere. José Luis se va al Español, dice Ferseleca. Hombre, va de vuelta, ¿no? Sería magnífico suplente, Alberto, sí, pero es que magnífico suplente va a ser también Rodrigo. Y Endrick. ¡Oh, Endrick! O sea, la tortilla con Ceballos sin Ceballos. Pues sin Ceballos. Pinta que sin Ceballos, Rafa. Ha dicho que se quiere quedar José Lu. Se quiere quedar. Pero sabe lo que hay. Y eso para un jugador con 33 años, que va a la selección española. ¿Qué os voy a decir? Entre vivir en Madrid y en Estambul, se lo tengo un pelo de comer o comer solo por los atascos. Fue Sergado y que sí. 1.000 millones que quiera venir, sí. Carl. Sí, es la cláusula, picha. A ver, ¿qué más ponemos aquí? Dandy BT4, Rodrigo, Brahim o Vini tiene que salir en mi opinión, Rodrigo. No quiere el Madrid vender a nadie de estos jugadores, quiero decir, este año. Se quiere probar esa plantilla. El City con lo de la posibilidad de Don Fin, cuidado con esa oferta. El Madrid no tiene vista a ningún jugador del City. Yo me interesaría por Foden. Lo que pasa es que Foden es sobrepoblación a la izquierda. ¿Sabes? Un fotógrafo que hace fotos. Bueno, hay mucha gente que le hace fotos a Vinicius, ¿eh? No solo uno. Cafuca no se toca. Tú vela cuando nos lea Goyo. Claro, yo estoy leyendo un montón. Cela, si Mbappé gana la UCL y la Liga este año, debería irse por la puerta grande. Es buena opción, Santi. Santi, re buena opción. Buena opción, picha. Juan Luis, bienvenido. Gracias por pasarte. Yo te veo siempre en YouTube y doy like siempre. Es lo que tendría que hacer la gente, pero... Es que yo entiendo que los que me veis no vayan a ver los vídeos repetidos otra vez, está claro. Pero si lo podéis decir a la gente, yo mira, he dicho esto, y lo quiero ver, verlo. Suscríbete al canal, que no cuesta nada, chaval, ayuda. Pero bueno. Mejor no. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué habéis dicho, picha? Gracias, Rafita, por lo de la suerte. ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado. Pero el chat todo bien, ¿no? No, 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 es la casa de Ramos, Coyuco. No sé, no sé, yo lo he echado bien, ¿no? Que había hablado mucho, eso sí. En la finca plantar patatas, madridismo rojo. No sé, está irónico, está claro. Es una habitación en la finca, bien cuatro inquilinos en la casita, qué cachondo. No, hombre, antes. Pues no sé, no sé. Había hablado un montón, pero bueno, está bueno, que le dé vida al chambre, siempre. Mucho cachondeo, siempre, está bueno. Pasa. Carleto fuera. Ya, Carlos. Carlos. Sí. Debería ser así. Mavesiana, con la acción de lo que ha dicho Santi, si pasa eso, me vendría como Cristiano con el balón de oro y la Champions más al brazo. Eso sí, con un añito más. Que la gana aquí, Mbappé. Mejor la Champions, ¿no? Nos vamos a dejarnos de... Ya hemos saltado la bala de que no va a venir Bernabéu con un jugador PSG. Ahí Mbappé durmió tranquilo 6 días, ¿no? 1, 6. Y la familia de Mbappé, mínimo 3. Y el Florentino, 1 mes. Durmió tranquilo con la venta que hay aquí. Que tiene ganas de que no. Pero bueno. Nada, más o menos leí otro que hay por aquí. De la gente que ha visto por aquí. Bueno, veo. No sé si hay alguien que veo por aquí. Azotabot está aquí.
Mesa Claudia viéndome, bienvenida Claudia, RMCF. Está por aquí también Convento 13, Célula 1414, Holpo, Josefus. Línea de metales, de metales, ¿no? Serán. Joan JM12. Luis David Bravo, Maridri, también está aquí. Maridri, vale. Sí. Pabli, hermano de Coyuco, Paco Puga. Y ya a todos los que estáis saludados. O sea que bien, ¿no? Pues bueno, para los que llegáis nuevos, los nombres de la San Mariana, según lo que tengo yo contrastado, me comentan y sé. Por este orden, Mbappé, presentado primero. La fecha, a priori, se va a intentar que sea 5 de junio a las 6 de la tarde. Veremos a ver si dan los números y dan las, o sea, dan las épocas que se pueda cuadrar. Pero es lo que quiere el departamento de eventos del Madrid, por supuesto, don Florentino Pérez y Kylian Mbappé, más está claro, ¿no? Eso es lo importante aquí. Luego sería Alfonso Davies, después Hendrik y el último Lloro. Salidas, Modric muy probable, Fran García, ojito que puede ser la sorpresa, la salida del Madrid. Nacho, no se contempla que siga. Ceballos está en venta. Si llega una cifra, una oferta con 10, 12, 15 millones, Madrid la va a aceptar. Y Dani Ceballos quiere más minutos. Se prefiere vender al Betis que al Atlético de Madrid. Él prefiere al Betis antes que al Atlético, pero eso es lo que os quiero decir. Mendy no quiere salir del club. José Lu no quiere salir, pero tendrá que entender a ver qué es lo que pueda pasar ahí. Y lo de Brahim y Güler que os he comentado. Brahim, si llega una oferta, el Madrid la va a escuchar. Brahim sabe lo que le llega, que tiene más competencia, la va a tener más ahora también. Y Güler, pues lo mismo, ¿no? Rodrigo y Vinicius descarta cualquier tipo de venta a día de hoy. No hay ninguna opción. Bueno, de los que no han nombrado, por olvidarse. No hay ningún tipo de opción a día de hoy. Todos los demás, todos también en el Madrid. Pero bueno, si el Madrid ingresa 70 o 80 millones de euros después de soltar 30 de Hendrik. No, 30 no, 30 soltó, ahora soltaría 15. Soltaría 50 de Davies, más variable, las variables se pagan más para adelante. Mbappé son 135 millones de primas, según mi fuente, 80 millones en un pago y el resto en prima diferida de fichaje en el contrato. Y Lloro 35, más 15 en variable, 35 y 50, 85. Y 15 de Hendrik, 100, más 80 de Mbappé, 180 millones de euros. Bueno, pues si el Madrid ingresa a 80 no está mal, porque tiene la tesorería buena, en buena bonanza, pero a ver, esto es una empresa dentro de que es un club de fútbol, pero es una empresa. Y hay pasivos y activos, balances de pros y de contra. Y evidentemente ingresos y gastos, contra los gastos que tiene que gastar, los salarios, compromisos de pago, gastos de fichaje, gastos de merchandising y luego los ingresos. Y tiene que salir un balance positivo para que siga el club increciendo. Pero vamos, increscenso, vamos a decir así, increscendo, ¿no? Increscendo. Y dices increscenso en Cádiz, pero antes en Cádiz musulo. Pero vamos, lo que os puedo decir, ¿vale? Y nada, ya creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir, ya creo que le he puesto a la gente más o menos el radar por donde tiene que ir. Si hay creadores de contenido, les he abierto las puertas para que más o menos sepan por dónde tienen que ir mirando y viseando. Y poco más que decir. No me olvido de nadie, creo. Bueno, Serma Sermenito acabo de aquí. Buenas tardes. Dice aquí Juanito que el ruiseñor es español. Bueno, pero no sé. Ya veremos dónde acaba. Allá hay una foto de una bandera de Mbappé, lo alañó el Bernabéu. Javi, yo tengo la bufanda de Mbappé. Ya la viste, ¿no? Nuestro mayor problema se llama el Conde Cubarsí. Sí, yo sí, el Madrid fichaba Cubarsí. La cláusula, ¿cuánto vale la cláusula? 5 millones de euros, los pago. Además, su ídolo era Ramos, ¿no? Vaya, ¿dónde fue Ramos? No, a ver. Veremos. A ver qué pasa con Cubarsí. Francia no. No, Francia. Francia juega el sábado. Vea. Francia el sábado. El 23.
Francia juega el 23. Hoy no juega. A quien le va a dar que se raje, Juan Luis, y que sí, bicho. un yo levantar cubar sí cuando entra adelante ahí, ya ves. Le van a salir los monos de gato, los alfajores por todos lados. En fin, me voy a ir ya, ¿vale? Voy a ver con quién os mando. Tiene que ser de deporte. Vamos a ver con quién os puedo cuadrar por aquí. A ver quién tenemos por aquí. De deporte. Rubén Uría, Salva García. Para que Salva García a mí nunca me manda nada, tío. Nunca coincidimos. Cano no me manda. Bueno, pues nada, mando con Salva, ¿vale? Hoy es Portugal-Suecia, ¿cierto, Alberto Amate? Lo que ha dicho Alberto Amate es la verdad. Como siempre dice la verdad. ¿La rifa para cuándo? ¿Qué rifa? ¿Qué rifa, Carl? ¿Qué rifa? Ah, del helado. Yo qué sé. De que tengan aquí colgado, o pisarlo para muerto. Bueno, gente, os veo, os mando con Salva, ¿vale? Gracias por estar por aquí. Ya el plan del poke, bueno, pues se me va a cambiar. Ahora lo haré de otra manera, pero bueno, a ver si tengo suerte luego. Pondré el vídeo, no obstante, pondré el directo y el vídeo de la Samariana ahora en YouTube. Ya si lo queréis compartir por ahí, pues se agradece. Y si no, pues nada, os quiero igual. Y mañana no estaré aquí, ¿vale? Mañana. A ver si tengo suerte. Ya volveré el sábado, que estaré por aquí. Y el domingo no sé si estaré aquí. Si estoy por aquí, hablaré de Inglaterra-Brasil y de Francia-Alemania. Y si hay alguna cosa de actualidad, pues hablaré. También sabéis que cuando se haga un parón del Madrid, poco se puede hablar, pero de todos los equipos y demás, ya os digo que también puedo hablar algún día del Cádiz, del Sevilla, un día. Va a ser una cosa genérica, con el Madrid, la Copa. El contenido, eso sí. ¿Eh? Con que nada. Salva, te los mando para allá. A todos. A ver cuántos más, porque muchas veces se come esto los RAI como, ¿no? Como cereales. Y lo del melón y del chef que no me ha ido mucho. No. Va, falla. Muchas gracias, Bea. Gracias a todos los que habéis estado por aquí. Ah, el polo. Ya. Tú eres un guasón, Carpi. Venga, buena tarde para todos. Si os quiere. A la Madrid y nada más. ¿Ven? Chao. Y hacer bien. Hacer bien, sin mirar a quién. No se olvide.